Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Gracias por conectarse con este su canal. Hoy les traigo una nueva historia que recibí de una suscriptora. La he titulado Adopté una hija, la crié, la eduqué, pero nunca logré su amor. Esta es la historia de Mónica. Ella nos cuenta lo siguiente. Me casé muy enamorada con mi novio. Teníamos 3 años ya de ser novios y deseamos tener nuestro hogar y estar siempre juntos. Es así que nos casamos y empezamos una vida juntos. Yo deseaba embarazarme pronto, pero no sucedía. Pasaban los meses y meses y nada. Es entonces que decidimos ir a ver al médico. Me hice los exámenes que ordenó el médico y todos salieron bien. Entonces mandó a hacer exámenes a mi esposo y cuando nos dieron los resultados, el médico dijo que él tenía el problema de fertilidad y no podría tener hijos. Esta noticia fue muy dura para nosotros. Yo deseaba tanto tener mis hijos. Es así que empieza a pasar el tiempo. Y yo empiezo a pensar en la posibilidad de la adopción. Yo quería tener mis hijos. Así que empezamos a buscar formas de adoptar un bebé. Un día se presentó esa oportunidad. Era un bebé que aún no nacía. Es así que yo cuidé a la persona que me lo daría en adopción. Cuidaba de ella como si fuera yo misma quien estaba embarazada. Que no le falte nada. Le compraba sus medicinas, lo mejor, cuidaba de ella, de su alimentación. Yo misma la llevaba a sus controles médicos mientras esperábamos ese gran día que naciera mi bebé. Yo preparaba cada detalle en mi casa, su ropita, su cuarto, su cuna. Esperaba con tanto amor a ese bebé que naciera pronto. Es así que llegó el día. Ella empezó a sentir los dolores y mientras buscábamos una movilidad para irnos al hospital, porque vivíamos un poco lejos, se presentó el alumbramiento en una forma rápida. Es así que la bebé nació en la casa. Y fui yo quien ayudó a esta persona que me daría el bebé en adopción. Fue una niña. Me sentía tan feliz de haber ayudado a que esta pequeña viniera al mundo. Me hice cargo de ella desde ese mismo momento. Ahora mi felicidad era completa. Tenía a mi hija que tanto había deseado. Mi esposo también estaba feliz. Adorábamos a esta pequeña. Es así que empiezan a pasar los años y mi hija empieza a crecer. Ya era una niña que iba a la escuela, después terminó sus estudios primarios y luego fue a la escuela secundaria. Pero algo que observé a lo largo de estos años es que yo me desvivía en atenciones con ella, cuidándole, dándole todo mi amor y lo mejor. Mi esposo y yo trabajábamos solo para que a ella no le falte nada. Sin embargo, no entiendo por qué en ella siempre había una forma fría de tratarme. Era rebelde, buscaba la forma de contradecirme en todo. Yo me acercaba a ella a abrazarla y ella me rechazaba. Sin embargo, no pasaba lo mismo con mi esposo. Ella ya era una adolescente y se manifestó mucho más aún su rechazo hacia mí. Siempre haciéndome desplantes o no aceptando que yo le dé un consejo o que le dé mi parecer sobre un determinado tema. Ella hacía lo contrario siempre para provocar mi enojo. Nunca pude entender su rechazo, su desamor. Decidimos con mi esposo que nunca le diríamos que era adoptada. Pero un día, por medio de un familiar muy cercano, ella supo la verdad. Desde esa fecha, peor aún ha sido su rechazo hacia mí. No hubo forma de hacerle entender que ella es nuestra hija.
que la recibí desde el minuto uno que vino a este mundo y solo me dediqué a cuidarla y amarla. Esta situación ha sido muy triste y muy dura para mí. Me enfermé de depresión, de tristeza, sentí su rechazo y desamor. Por lo contrario, con mi esposo, mientras más me rechaza a mí, más se liga a él. No ve la forma de abrazarlo, tiene una confianza absoluta con él, y a mí me hace feliz que ella quiera a su padre. Pero también yo merezco su amor, soy su madre. Ahora que se enteró que no es mi hija biológica, peor aún se ha acentuado su frialdad hacia mí. Cumplió 20 años y decidió que se casaba con un novio que tenía. Así se pasa el tiempo, vive en una ciudad cercana a mí, sin embargo, jamás se acuerda de saludarme ni por mi cumpleaños, ni por el Día de la Madre, ni nada. Ni siquiera puedo ir a visitarla a ella o a mis nietos, tiene ya 2 niños, porque siempre me pone un pretexto que está ocupada, que va a salir. Sin embargo, su padre va en cualquier momento y es ella misma quien lo llama, quien lo invita, le consulta cualquier problema que tiene. No entiendo qué hice mal, si solo viví para amarla, cuidarla todos estos años, hasta que fue una persona adulta. Mi relación con mi esposo se acabó. Supe que él tenía otra relación escondida y preferimos divorciarnos. Después supe que mi hija recibe muy bien a su padre y a su nueva pareja, que son frecuentes sus visitas, que son muy unidos con ella también. Esto, peor aún, aumentó mi tristeza y depresión. Ahora vivo sola, tengo constantes depresiones y nunca encuentro respuestas a esta situación que me ha tocado vivir. ¿Alguien ha pasado una situación similar o igual? Por favor, díganmelo. ¿Qué debo hacer? Necesito entender esta situación dolorosa que está afectando mi salud. Bueno, chicas y chicos, esta es la historia de esta suscriptora. Muy triste, ¿verdad? Se percibe, se siente el sufrimiento que ella tiene porque su hija no la quiere. ¿Qué piensan ustedes, chicas y chicos? Comenten. ¿Conocen a alguien en esta situación? También las invito a suscribirse, dejar su like y compartir este video. Pronto estaré con un nuevo video. Gracias, los veo pronto.